Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, bienvenidos. El día de hoy es domingo, dominguito familiar. Ya saben que nosotros los domingos no perdonamos salir en familia, aunque sea al tianguis, aunque sea a lo que sea, pero no lo perdonamos. Y el día de hoy venimos a un lugar donde tenemos Rolandito y yo planeando toda la semana esta salida para los niños, porque como ustedes saben, es... ¿cuándo es el día del niño, More? El martes. El martes es el día del niño y pues entre semana la verdad es que nosotros no tenemos mucho tiempo de hacer muchas cosas con ellos, así que el día de hoy vamos a estar llevándolos a celebrar el día del niño. Max se asoma por ahí, me está viendo porque él no sabía a dónde vamos. Le dije que íbamos a ir a vender ropa al tianguis porque yo sé que es algo que a él no le gusta hacer. Y no sabe a dónde vamos. Ustedes hasta ahorita tampoco, tal vez ya lo sepan por la miniatura, pero acompáñennos. ¿Qué piensas que es? ¿A dónde vamos? No sé. Dime. No sé. 800 metros. ¿Y qué has estado pensando entonces? Por Aguascalientes, San Francisco de los Romo, carretera Panamericana. ¿A dónde crees que vamos a ir? Pues a acampar. No es acampar. A ver, ¿qué otra cosa piensas que es? Sí, ¿qué piensas que a dónde vamos? Continúa por carretera. Con los peces. No. Bueno, va a ser una sorpresa. Ahorita les muestro la reacción de los niños llegando a donde vamos. La sorpresa. Sí, está bien. ¿Está bien o muy bien? Muy bien, pero quiero entrar. Muy bien, pero quiero entrar. Con los peces, mi amor. ¿Vas a entrar? ¿Y vas a nadar como una sirena? Ok. Bueno, amigos, ya nos instalamos aquí en una mesita. Rolando fue a investigar allá si puede tomar una mesa y sillas de plástico, porque en esta mesita va a dar el sol, miren.
Miren, en un ratito va a empezar a dar todo el sol de lleno aquí, así que fue a investigar eso. Y aquí traigo burritos de huevo con chorizo y frijolitos para desayunar, y también traigo ceviche de atún para más tarde. Sí, mi amor, mira. Bueno, vamos a darle de comer a los niños. Mejor decidimos agarrar una mesita de plástico y dejar esa como casita y movernos para acá. Miren. No sé si se grabó porque en eso mi papá me llamó, pero sí nos movimos ya para allá. Ya pusimos las sillas, dos mesas y todas nuestras cosas. Ya está ahí Rolando con los niños. Y pues aquí estamos pegaditos a la alberca infantil, así podemos estar 100% al pendiente de los niños. Venimos aquí a los vestidores para cambiar a los niños que ya se quieren meter al agua. Y estoy impresionada de lo grande que está este lugar. Les muestro poquito porque para allá pues hay personas cambiándose. Pero está muy limpio y está muy grande. Kailani está bien desesperada porque le ponga su ropa. Este pañal es para el agua, especialmente. Es de Kailani, es para el agua. Mira, es para entrar con los peces. Sí, y le voy a poner este traje de baño que es de manga larga para que no se queme mucho con el sol. Max ya está listo, ya se puso su traje de baño. Es ese short con esa playera. Y vamos a cambiar ahora sí a Kailani. Aprovechando que nos quedamos poquito solos. Y hay como tres áreas igual o más grandes que esta. Ya los dos están listos. Kailani anda renegando. Ya solamente voy a estarles poniendo este bloqueador solar para que no se me quemen mucho con el sol, Kailani. ¡Ay, qué hermosos, mis amores! A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Salimos tantito, amigos, porque Kailani estaba temblando extremadamente muchísimo de frío.
Y aquí estamos, Rolando está comiéndose unas palomitas con salsa Valentina. Kailani regresó a su suéter y está aquí en el solecito para que entre en calorcito. Y Max, de aquí lo estamos cuidando. Miren, ahí anda jugando con un niño. Lo bueno es que estamos aquí súper cerca. Vine a cambiarme para poder entrar a la alberca, amigos. Bueno, o sea, ya mojarme y todo. Miren, me puse esto. Disculpen el espejo, pero bueno, es lo que hay. Traigo este traje de baño que es de manga larga porque no me quiero quemar mucho. Y estos shorts que son así larguitos. Y pues sí, esto es lo que voy a estar usando para bañarme. Y voy a tener que estar usando del protector solar de los niños porque se me olvidó el de nosotros. Pero está bien, tiene un... para los rayos ultravioleta de más de 50. Nada más que es para niños, pero no importa. Ya traigo la cara súper blanca de protector solar. Voy a estar metiéndolos por aquí para grabar lo más que pueda dentro de la alberca. Amigos, ya son las 4 de la tarde, nos pasamos un día increíble. Ya van a cerrar las albercas, cierran a las 4 y media, así que ya muchas personas están yéndose. Rolando fue a una alberca que está acá atrás, que tiene como toboganes, es un chapoteadero infantil, pero tiene más el servicio para terminar pequeños toboganes. De la manera más atenta, ir saliendo de las albercas porque el servicio está a punto de terminar. Les digo que tienen toboganes pequeños y así no nos quisimos. Les digo que no quisimos irnos para allá porque ya todas nuestras cosas las teníamos aquí instaladas. Hemos todo este rato, Max no se ha salido más que para comer y que lo lleve al baño de la alberca esta que está aquí. Pero miren, aquí amigos hay como un lago que de hecho puedes pasearte en lanchas. Ahí dice, miren, paseo en lanchas. Allá está una alberca honda justo ahí en el medio y para allá es donde anda Rolando. A ver si ahorita alcanzo a ir para a grabarles un poco y puedan ver cómo es que está todo el lugar, pero no sé, porque ya casi cierran y a ver si alcanzamos. O sea, ya viene Rolando y Kailani. Ahí vienen. Y me está diciendo que Max no se iba a salir y no se salió. ¿Cómo les fue? Ah, mira. ¿Por qué vienes toda mojada? Si yo ya te había cambiado. Estaba bien rica el agua. Me divertí muchísimo por la sorpresa del Día del Niño. Y de hecho hice un nuevo mejor amigo que ya me pasó su número. ¿Y cómo se llama? Luciano. ¿Y te la pasaste muy bien hoy? ¿Te gustó tu regalo? Sí. Kailani acá sigue renegando porque quiere seguirse metiendo en el agua, pero ya nos vamos. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo. Ay, hoy es lunes, inicia la rutina de escuelas, guardería, trabajo de Rolando, trabajo mío. De mil cosas, de nuevo, gracias a Dios, ya terminaron las vacaciones. Y como les digo, pues regresamos a la locura de las mañanas. A partir de esta ocasión, nos va a tocar levantarnos más temprano y hacer más cositas en la mañana. Porque Rolando inició en el mismo lugar que estaba, pero con otro contratista.
y los trabajos inician más temprano y terminan más tarde. Entonces, tengo que levantarme, hacerle el desayuno, hacerle lonche, hacer el desayuno y el lonche de Max, alistar mochila de Kailani para la escuelita, alistarla a ella, alistarme yo para irme al gimnasio. Así que mis días están comenzando mucho más temprano a partir de hoy, pero está bien. Nada más que hoy le calculé mal, por 5 minutos no alcancé a llegar a la clase de las 8 de la mañana, lo más temprano, yo quería lo más temprano que se pudiera para desocuparme cuando tenga trabajo, pero hoy no, pues no alcancé. Y voy a estar yendo hasta la clase de las 9. Estoy viendo aquí el reloj. Todavía falta bastante, faltan 40 minutos. Así que me vine aquí a dar una vueltecita por unas calles a ver si encuentro alguna casa en renta. Alguna de ustedes me estuvo preguntando que si no pensábamos cambiarnos. Todo este tiempo tenemos ya meses buscando casa, amigos, pero aquí en Aguascalientes es un poquito complicado. Y no porque no haya casas, sino que aquí la demanda de la vivienda es muy alta. Mucha gente de fuera nos venimos a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Entonces hay mucha demanda en casa habitación de renta. Entonces eso hace que las rentas y los precios de las casas se incrementen demasiado. Y la verdad es que hasta la fecha de hoy no hemos encontrado una casa que nos guste, que se acomode a nuestro presupuesto y que esté por la zona en la que nosotros tenemos toda nuestra vida acomodada. Hemos encontrado casas, pero están o muy al norte o en el oriente. Y la verdad a mí para el lado oriente hay zonas que no me agradan mucho, hay zonas que sí, hay lugares muy bonitos, pero aún así me queda muy lejos. Entonces ha sido un show de que hemos estado viendo muchísimas casas. Algunas nos las han ganado. Por lo mismo, amigos, de que hay tanta demanda, a veces vamos a ver casas la mayoría del tiempo y hay otras 3 familias o 4 familias al mismo tiempo viendo la casa. Es una exageración, la verdad, aquí la demanda de las casas. Pero pues bueno, hemos estado yo recorriendo calles y calles y calles a la antigüita, buscando a ver si veo cartelones, llamando por teléfono, buscando también obviamente por internet. Pero pues hasta ahorita, como les vuelvo a repetir, no hemos encontrado casa. Y pues bueno, amigos, déjenme doy una vueltecita por aquí para después irme a hacer mi ejercicio y nos vemos en un ratito. Ya terminé mi ejercicio, me siento muy bien, un poquito cansadita, pero bien. Y se acuerdan que hace como 2 o 3 semanas le cambié las balatas al carro, cambiaron las balatas de adelante y ahora el carro me está pidiendo las de atrás. Entonces vamos a ir a ver si me lo pueden recibir para que le cambien las balatas. De todas formas, pues es algo que le tengo que hacer, es como mantenimiento de los vehículos. Así que vamos para allá. Muy buenos días, ya estamos el día siguiente y ayer ya ni les conté, pero sí le cambié las balatas al carro, ya está perfectísimo. Amigos, ahorita acabo de dejar a Kailani y a Max en su escuela, cada uno respectivamente. Hoy tienen su festejo del Día del Niño, mis amores, y ya me entregaron las fotitos de la sesión de fotos, se las voy a estar dejando por aquí. Thank you.
sean mis hijos, pero salieron hermosísimos. La verdad, me encantó la sesión de fotos. Se me hizo el set muy bonito, muy colorido, muy, muy de acuerdo a esta fecha tan infantil y tan bonita, llena de inocencia, llena de, pues, de infancia, de alegría, de colores, de todo lo que significa ser niño. La verdad me gustó mucho. Y bueno, ahorita, el día de hoy no fui a hacer ejercicio, amigos, porque ayer en la noche fuimos a ver una casa. La apartamos, pero solo de palabra. Y me acaba de salir otra casa que está en una de un tamaño más grande. La otra está en una mejor ubicación, más estratégica para mi trabajo y para las escuelas de los niños, pero esta está en un coto y está más grande. Voy a verla, mi papá me va a estar acompañando a verla. Entonces, bueno, si puedo les grabo un poco y ahorita les cuento cómo nos fue. Ya estoy de regreso en la casa, estoy a punto de empezar a desayunar. Miren, es un taquito de huevito que me voy a estar comiendo. Y ahorita les cuento cómo me fue en la casa que fuimos a ver. Oigan, ya terminé de desayunar desde hace un rato. He estado contestando mensajes de casas. Traigo bien resecos los labios, amigos. Cambiando drásticamente de tema. Todo esto, vean, está partido. Y aquí, no sé por qué, pero bueno. Ya ahorita me voy a poner una cremita. Bueno, al grano, la casa. La casa tiene muchos detalles. Tiene detalles que hay que cambiar, como la pintura del interior no me gusta para nada. No es que esté vieja la pintura ni nada, simplemente los colores no me gustan. Hay que modificarlos. Las de los lavamanos, las llavecitas, hay que cambiarlas. El señor, el dueño, dijo que lo iba a estar haciendo. Sobre la pintura, nos dijo que si nosotros queríamos modificar el color, que ya corría por nuestra cuenta porque la casa está recién pintada. Simplemente que a mí el color no me gusta. Es como un tono menta con tinto, con lila, azul. Y la verdad, no me gusta. A mí me gusta todo blanquito. Entonces quedamos de que hoy definíamos o concretábamos algo. Pero justamente ahorita acaba de desocuparse una casa que yo había estado viendo por fotos. No la he visto físicamente desde hace como 2 semanas. Hablé con la persona que la está rentando y me dice que le quedaron mal, que no firmaba un contrato. Entonces me la van a estar mostrando ahorita en un ratito, amigos. Y vamos a ver qué tal, porque esa casa que me van a mostrar ahorita es más pequeña. La que fuimos a ver está en un coto, tiene 3 recámaras, tiene 3 baños. 2 de ellos son completos y uno es solamente el WC y el lavamanos, pero está súper bien. Y bueno, tiene otros detallitos ahí, pero pues obviamente son detalles de uso de casas que con el tiempo pues podemos ir mejorando. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Es un hecho que nos vamos a cambiar sí o sí, porque les tenemos una noticia muy importante que no sé si se las voy a dar en este video o próximamente. Mejor me voy a esperar porque Rolando es la persona adecuada y también la persona indicada para darles esa noticia. Miren, esto es lo que estuve haciendo. Es milanesa de res, la partí en tiritas. Le puse cebollita cambray, tomate, una papa pequeña que tenía ahí y calabacitas. Es un guiso así express que hice porque ahorita me tengo que ir al banco. Tengo que ir al cajero a retirar el dinero, pues una cantidad más o menos para, por si se hace con alguna de las dos casas, llevar dinero en mano y amarrar el trato. Porque, amigos, ha sido muy difícil encontrar casa en Aguascalientes. Muy complicado. Están altísimas las rentas. Estas rentas que vamos a estar pagando están, no están tan altas, pero tampoco son económicas. Están en un término medio y pues bueno, tengo que llevar, por si acaso se hace, hay que pagar un depósito y hay que pagar un mes adelantado de renta y ya firmar contrato por si decido quedarme con alguna de esas dos casas. Que si no es la casa que voy a ver ahorita, en la noche seguramente vamos a firmar contrato con la otra casa que hay que pintar y todo eso.
Pero bueno, ya veremos. Estoy muy feliz, muy entusiasmada de que pues vamos a empezar con este cambio. Bien, estuve haciendo una agüita de mango con guayaba, quedó muy rica. Y ya le estuve llenando a Rolando su Yeti. Ya voy a guardar las cosas para mi esposo en toppers y nos vamos a ir al banco, y del banco vamos a ir a llevarle la comida, y de la comida vamos a ver la otra casa. Llevo su lonche, ahora sí, vámonos. Tomé la mala decisión de venir a un cajero a retirar el dinero y no ir al banco. Pues no tenía efectivo, amigos, y ya es tarde, así que ni modo. Vámonos así. Si se hace algo, pues me voy volando al banco. Ya llegamos aquí. Mírenlo, ya vio que lo estoy grabando. Ya llegamos a traerle la comida a mi amorcito. Ahí viene muy guapo. A ver, vamos a conquistarlo de nuevo. Hola, guapo. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Conejo. No creo. Ese no es un nombre. Te enamo. Rolando Martínez, para servirle a usted. Y adiós. Y adiós. Es agüita de mango con guayaba. Qué rica. Ten. Ten, amor. Muchas gracias, mi vida. De nada. Estoy en un grandísimo dilema porque la casa me encantó. Estoy entre dos casas, no sé por cuál decidirme, si por la que es más grande o por la que es más pequeña. La que es más pequeña está más bonita en cuestión de acabados, en cuestión de la cocina, el baño, todo. Pero son tres recámaras y un solo baño para toda la casa. Y la otra son tres recámaras y tiene tres baños. La recámara principal tiene un baño completo y arriba hay un baño común para las dos recámaras que están arriba, y abajo hay medio baño como para las visitas o así. Pero amigos, ay no, estoy en un grandísimo dilema. Ya estoy aquí afuera del colegio de Max, ya vine a recogerlo. Pero no sé, estoy hablando con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, que me orienten, que me ayuden, viendo pros, viendo contras, y no sé por cuál nos vamos a decidir. Miren, aquí está mi niño Max ya. ¿Cómo te fue, amor? Muy bien. ¿Qué hiciste? Pues jugamos, nos dieron tacos que estaban bien buenos, eran parecidos a los de la planchita, a los de las planchitas. Tacos como de birria. Ajá. También había snacks, pastel, horchata, jamaica, nos dieron un bolo, jugamos un rato, vimos la tele, y pues nos comimos nuestros dulces. ¿Te la pasaste muy bien? Sí. Miren, amigos, ya vieron que Max anda súper quemado de las albercas. Voltea, amor. Miren los chapetes que carga. Y así trae las piernas y los brazos también, a pesar de que le puse bloqueador. Aquí vengo llegando al banco a sacar el dinero para rentar la casa. ¿Quién llegó, Kailani? ¿Quién llegó? ¡Abuelo! ¿Vas a abrir? ¡El abuelo! Thank you.
Miren, amigos, mi papá les trajo a los niños una pizza con orilla de queso y también un pie de fresa, de queso, y arriba tiene fresa. Amigos, son las 7 de la tarde. Me decidí por una de las casas. Ya ustedes más adelante la van a estar viendo. Me decidí por la casa más grande. Vamos en camino a firmar contrato y Rolando nos va a estar alcanzando por ahí. Aquí vienen los niños conmigo. Hola. Di hola, Kailani. Bien enojada, amigos. Es que no se quería subir. No sé por qué. Pero es que estaba viendo Peppa Pig, por eso. Sí. ¿Y están listos para conocer dónde va a ser nuestro nuevo hogar? Sí. ¿Tú, Kailani, estás lista para conocer dónde vas a vivir ahora? En los peces. En los peces, ay, Kailanita. Y bueno, amigos, pues acompáñennos a hacer esta nueva aventura, una nueva experiencia para nuestra vida, un nuevo cambio. Un lugar donde va a haber nuevas vivencias, donde hay mucho por hacer. Como les dije, esa casa hay que hacerle un par de cambios y ustedes nos van a estar acompañando en ese proceso. Bueno, amigos, pues gracias a Dios ya firmamos contrato para una nueva casa. Pues es más grande. Vamos a hacer sacrificios y todo por nuestros hijos. Vamos a estar grabando videos de cómo nos vamos a estar cambiando, de vamos a pintar la casa. Y en sí van a estar con nosotros, acompañándonos. Y pues también les tengo una sorpresa, pero esas sorpresas las voy a decir más adelante. ¿Por qué el cambio de casa? ¿Y para qué? ¿Y por qué más grande? ¿Y por qué más grande? Porque con más habitaciones. Pero eso lo vamos a ver en un nuevo video. Y bueno, amigos, pues los queremos mucho. Espero que nos acompañen en este cambio, en esta nueva etapa de nuestras vidas que se viene más adelante. Ya ustedes más adelante van a saber por qué. Los queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!